Noche de jueves, noche de Motor Press para vivir algo de lo que quedó del Dakar y por supuesto el epicentro en lo que quedó de la primera fecha del torneo nocturno de karting que se corrió en nuestra ciudad en el circuito Oscar Bocha Viola del complejo de Club Colonia El Rincón. Walter Bastari nos está navegando en el día de hoy. Vaya el saludo para Darío López y para Tomás García, que siempre están atentos a este Motor Press jueves por la noche. Adrián Belucia también está trabajando para que nosotros podamos tener este Motor Press de lo que tiene que ver con algunos, con ciertos pilotos que nos representan en las distintas categorías, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas están descansando, no están en actividad, pero sí el karting, y vamos a hacer epicentro con eso, con la palabra de los protagonistas en esta noche prácticamente dedicada al karting. Agradecemos a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña, y no te olvides que el sábado, espectacular en Las Palmeras Bailables, sobre el escenario estarán Banda Dinamita y el show de los Ávila. Para tus vacaciones te regalan 3.000 pesos. Hasta la 1 de la mañana, damas gratis y caballeros, 50 pesos. Y Cine Cervantes también nos ofrece espectáculo porque presenta dos grandes películas para chicos y grandes. Moana y Nieve Negra con Ricardo Darín. Hacemos la primera pausa y después tenemos protagonistas del karting. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Keyblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, porín, boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Sound Infinity te ofrece todo el equipamiento Braco que estás necesitando. Visítalos
en la avenida Dardo La False 115. Biofusión, coadyuvante, natural, tu mejor opción. También nos acompaña Don Paco, baños químicos, auxilio, llamalos al 1547-8252. Hidroprint 3D, pintura por transferencia de agua. Pintan cascos, carenados, llantas, están en Francia 297. Puma Salto SRL, que distribuye los lubricantes Lubrax, Total y Móvil en sus dos estaciones de servicio. En Ruta 191 y la Petrobras de Calle Buenos Aires y Arenales. Nos presenta ahora la palabra del comisario deportivo de la primera fecha del Carni Nocturno. Así nos hablaba Alcides Carvajales. Sí, buenas noches a vos y a la audiencia. Sí, la verdad que hay 110 inscritos. La verdad que está muy, muy linda la noche y bueno, y estamos dándole continuidad para ver si podemos terminar temprano. Alcides, eso es lo que se pretende en los nocturnos, ¿no? Tener mucha continuidad porque hay que terminar temprano para que la gente pueda viajar y llegar a su lugar de origen. Y sí, pero viste, habiendo tantos autos, 110 karting, se complica. Calcula que en una categoría hay 28 autos, 28 karting, en otra 24, en otra 23. O sea que son tres series y después final. O sea que tenemos hasta alta hora de la noche. Terminó muy bien el año 2016. Obviamente que los objetivos son continuar por la misma senda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que la gente que maneja la categoría, las categorías y nosotros, bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que este año sea bueno, como terminamos bien el año. La verdad que lo terminamos muy bien. ¿Por dónde pasan los cambios o las cosas que se pretenden para este año? No, este nocturno es de tres fechas. Tenemos la complicación que no sabemos si el circuito de Salto va a seguir o no va a seguir. Esa es una complicación, porque no tenemos muchos circuitos en la zona. Calculá que el año pasado corrimos en Salto y Hugues. Bueno, pero esperemos que el Salto continúe y las expectativas son las mejores. En lo personal, es un trabajo lindo, te enriquece, ¿te gusta? Sí, me gusta. Viste que yo siempre estuve en el automovilismo solar, en la monomarca, desde el año 2003. Fui representante de la monomarca, bueno, después estuve trabajando en federación y bueno, y este año me convocó Luis Latancio y bueno, y acá, no, este año no, mejor dicho, en el 2016. Y bueno, y este año seguimos. Muchísimas gracias por esta nota y a seguir adelante porque hay un gran trabajo durante toda la noche. Bueno, gracias por la nota y bueno, y gracias por la colaboración que siempre nos da por difundir todo lo que es el carro. Bien, bueno, Alcides Carvajales al principio de la nota hablaba, y junto a Adrián Belucia, del horario. Es algo que hay que corregir, indudablemente hay que corregirlo ya, porque hubo mucha gente molesta por el tema de los ruidos hasta casi las 3:30 de la mañana, y es algo que la dirigencia del Rincón también pide a gritos que se solucione. Ahí van a tener que colaborar también los pilotos, porque los pilotos, si le das 90 vueltas, las dan. Ellos quieren correr todo lo que puedan, girar todo lo que puedan, pero muchas, cinco categorías y con un total de kartings de importante en las distintas categorías, lo que eleva el tiempo, por suerte, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se puede subsanar ese detalle. La Providencia, el Mitre 780, nos ofrece las mejores carnes, una buena atención, y ahora nos presenta a un entusiasta del karting, un piloto que pone todo para estar en cada una de las carreras. Vamos. Comienza una nueva temporada, uno se pone las pilas, hay que renovar energía, ¿no? Sí, la verdad que esto, bueno, es una prueba. Esta va a ser la décimo tercera carrera y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo pinta la temporada? ¿Cómo está el karting? ¿Qué trabajos se hicieron? Mira, el tema del karting, ahora yo adquirí este karting con un motor nuevo. Antes venía a probar, no podía probar por el tema de que, bueno, el presupuesto como es esto. Y ahora, bueno, traté de conseguir un motor, tengo motor propio. Tengo la suerte que Tati Sánchez me está dando una mano muy grande. Las pruebas fueron muy buenas. ¿Cómo pinta la carrera? Mira,
Yo el otro día probando, la verdad es que no me lo esperaba. Estuve entre los séptimos, sexto y décimo. Y ahora, bueno, salí a girar otra vez crudo, así, estoy a los 13. Pero bueno, hay que esperar con el tiempo. Vamos a ver qué pasa. El circuito está muy bueno, ¿no? No, esto es fuera de serie. Es un autódromo para nosotros. La verdad es que esto hay que cuidarlo. El acompañamiento de Tati Sánchez, el apoyo para esta temporada 2017, todo lo que vale tener una fuerza interior que da a acompañarse, ¿no? No, la verdad que lo que hace Tati es impagable. Me da una mano muy grande, mirá que yo salgo a laburar y a veces pasa por el taller y siempre está haciendo algo. La verdad que es para sacarle el sombrero. ¿Cómo la ves a la categoría este año, teniendo en cuenta que tuvo un 2016 muy positivo? No, está bastante competitiva. La verdad que hay muy buenos pilotos. Y bueno, en el caso mío, yo tengo que sumar. No puedo esperar otra cosa que sumar. Tratar de aprender. Siempre hay gente que a uno le da una gran mano, ¿no? Sí. La verdad que sí. La verdad que tengo que agradecer, bueno, primero y principal a mi familia, que siempre están apoyándome, a mi yerno, a mi señora, a mi hijo. La verdad que, bueno, a Tati, a Marcelo, a todo, al negrito, que nosotros decimos Pedrito, pero la verdad que todo muy, muy contento. Y bueno, si me olvido de alguien, que me disculpe, pero es el momento que uno está acá en la carrera, tratamos de estar más tranquilo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, dejarme, la verdad que estoy muy contento de que haya venido a dar la nota y bueno, saludo a todos. Usted se la merece, Oscar Toretto Basualdo, que estuvo presente, terminó un buen resultado en el décimo puesto en la primera del nocturno. Nos acompaña Electrogama, que tiene una super oferta. Proyector LED, 30 watts, $479. Taller de Carlos Patriarca e hijo, acompañando al karting. Servicio de grúa, auto, elevador. Teléfono 1568-3883. Y no te olvides las super ofertas de Ferretería El Bicho. Lámparas bajo consumo, 15 y 20 watts, $48. Luz de emergencia, $245. Rectificación Díaz está en nueva dirección, en la calle Arredondo. Atiende motores diésel y nafteros. Y nos presenta la siguiente nota con uno de los pilotos que participan en la 150 Senior. Cristian Sibori, ¿cómo arrancó ese año para vos? Sí, empezamos bien en las pruebas, habíamos quedado tercero y hoy es una caja sorpresa esto, ¿viste? Muy bien. Y quedamos atrás ahora porque nos equivocamos en las libras. Vamos a ver ahora si podemos mejorar. Bueno, pero el nocturno sirve para despuntar el vicio y ver cómo está todo. Sí, ya no aguantaba más la gana de girar. Te iba a decir, aparte para ver cómo empezamos el año. Que queremos empezar de la mejor manera este año. Ya que el año pasado fue un año bueno. Bueno para vos y un año que te estimula a seguir adelante. Y sí, este año tengo toda la gana de andar adelante. ¿Cómo está el karting? ¿En qué se trabajó? Está igual que el año pasado, le cambiamos algunas cositas, pero está todo de lujo, está todo bien. En un circuito que se presenta bárbaro, a pesar de lo que llovió, no se modificó en nada. Y el circuito este no hay comparación acá en la zona, en ningún lado, es el mejor circuito. Hay mucha gente que a uno lo acompaña, desde lo publicitario, que te da una gran mano, que bueno, que hace que tuviste un muy buen 2016 y encarás este año con otras expectativas. Sí, quiero agradecer a todas las publicidades que me ayudan, porque es muy difícil esto, se gasta mucha plata. A mi viejo, a toda mi familia, que me banca todo, a mis amigos que siempre están, y bueno, y agradecer a ustedes que siempre están en todas y que ayudan a la categoría siempre. ¿Te acordás de nombrarlas? A las publicidades, sí, a Lavadero FDS, a la agencia de autos Revaliati, y mi amigo Juan Pablo, a la pizzería Raíces, a Gaspari Testa. Muchísimas gracias, muy amable, a seguir adelante y a ponerle todas las pilas para lo que viene. Gracias, Beru, muchas gracias. Te
Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Bien, continuamos en MotorPress, taller de Lucas y Damián Lori, presente en este programa. Están en Avenida Antártida y Piedrabuena. Saludamos también a la gente de transporte El Rafa, de Gonzalo y Ezequiel Raffaelli. En América 147, teléfono 15-47-14-48. Y en Alza Cristales Salto, dejan tu aire acondicionado como nuevo, no te olvides. Además, cierres centralizados, alarmas, tableros, en Doctor Massa 49. Pino Hermanos, completo stock en herramientas, una atención muy especial. Ahí en Avenida Mitre nos presenta ahora la nota conseguida con un piloto que estuvo volviendo en esta jornada. Daniel Benestante habló con nosotros. Daniel Benestante, esto es una pasión, ¿no? Y uno las pasiones nunca se las puede sacar de encima. Así que se está registrando tu vuelta al karting. Sí, gracias a Dios podemos volver. De la mano de mi familia, de mi hermano que me hace el motor. Y bueno, la familia que aguanta atrás. Tuve un tiempo complicado y viste cómo es todo. Necesitaba un poco de dinero para correr, así que bueno. Hoy por hoy volviendo a lo que le gusta a uno. Daniel, en un circuito tan lindo como el de Salto, a uno le da gusto correr, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, porque por la noche que nos toca y por el piso es espectacular. Mirá que he ido a muchos lugares a correr, pero con el piso como en Salto no hay. No, la verdad que la gente de acá del Rincón trabaja muy bien. ¿Estimula mucho saber que te fuiste del karting, pero te fuiste con muy buenos resultados? Sí, eso es bueno. Y bueno, la idea es lograr que vuelva a hacer resultados buenos. Ahora estamos en el medio, pero vamos a mejorar. Esto se mejora girando y girando y girando. Para eso sirve también el nocturno, porque uno dice, me voy a sacar todos los vicios, voy a saber dónde estoy parado. Es un ideal para después empezar el campeonato. Sí, la idea es esa, arrancar acá estas dos fechas de noche,
vaya como vaya digamos, el puesto, no, la idea es arrancar el campeonato el año que viene. O sea que te sirve de parámetro y bueno, pero no estamos lejos, estamos bien. Pero eso es lo más importante, porque, claro, porque eso te estimula a decir, voy a hacer el nocturno para saber dónde estoy parado y sabiendo que después el campeonato es largo, hay que correr todo el año, ¿no? Sí, hay que correr todo el año, los motores se van desgastando y bueno, pero es lindo, esto es apasionante. Y ver toda esta gente, ver todo este movimiento, ver que esta zona de boxe está plagada de karting, es también un estímulo para seguir adelante, ¿no? Sí, el estímulo es que hoy por hoy hay 29 karting en la categoría mía, imagínate que es lindo cuando hay mucha cantidad. O te apasiona, te da ganas de meterte, ¿viste? O sea que espero que siga así. Se ve que están haciendo bien las cosas que hay. Hay mucha gente para agradecerle, porque uno nunca en esto del karting y en lo de los fierros está solo, porque si no, no lo podría hacer, ¿no? No, obviamente que no. Ya te digo, yo tengo que agradecerle a varios sponsors. Tengo Ferretería Albadena, a Arenadora Juanpi, que están siempre dando mucha mano para poder competir, ¿viste? Y obviamente la familia es lo primordial, ¿viste? La familia y mi viejo, mi hermano que me da una mano y mi señor y mi hijo, ¿cierto? Toda la familia. Muchas gracias, seguir adelante. Gracias a ustedes y ojalá que siga todo. Un saludo a la audiencia. Daniel Benestante nos hablaba con la pasión del piloto, del corredor, de aquel que quiere estar en competencia, así que felicitamos por su tarea. Nos abocamos a todos los protagonistas. Nos faltan, incluso algunos nos faltaron. Seguramente en la próxima fecha, el 27 de enero, estaremos dialogando con ellos también, con pilotos, no solamente de nuestra ciudad, sino también de otros lugares. Saludamos a Fanulce, Chapa y Pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890. Soda y Agua PM, distribuidor además de vinos Crota, nos presenta ahora la nota con uno de los pilotos que nos representa en la categoría juvenil. Facundo Sánchez habló para MotorPress. Facundo Sánchez, comienzo de una nueva temporada. Bueno, con todas las expectativas de hacer un buen año, ¿no? Muy bueno lo que hiciste el año pasado, adaptándote de alguna manera a la categoría, pero este año con la preparación del Viola Racing, apuntás por lo menos a estar adelante, ¿no? Y sí, la verdad que mejoró mucho el chasis. Mejoró mucho el chasis y ya. El motor también mejoramos, cambió la preparación. Mucha gente que te acompaña para tener estos lindos resultados y ir haciendo la escuela en el karting, ¿no? Claro, lo haré con mi papá, mi mamá, a Oscar con Siracusa que me hace el motor, a Matías Viola y a Neva. ¿Cómo resultaron las pruebas el otro día? Y la verdad que no anduvo muy bien, pues rompimos un motor y después falló toda la tanda, la verdad. Y ahora, en la carrera hay otra expectativa, ¿no? Sí, ahora sí. Hicimos la primera tanda de clasificación, se nos tapó el carburador. Pero ahora ya limpiamos y calculo que va a andar bien. Da gusto correr en este circuito, está muy lindo, ¿no? Muy lindo el circuito, sí, mejor la zona. Siempre hay alguna empresa comercial que a uno le da una mano, ¿no? Que lo acompaña, ¿te acordás de todas las que tenés? Bueno, Luisito Moto, Arenadora Juanpi, Lonas OHD. Papa, crisis de servicio y bueno, perdón, se me olvidó la luna. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bien, nuestro representante en la categoría juvenil, muy entusiasmado, por cierto, y está muy bien. Y si hablamos de entusiasmo, tenemos que hablar de otro piloto que va a ser presentado ahora por Puma Salto SRL, distribuidor de los lubricantes Lubrax Total y Móvil. Hablé de pasión, hablé de ganas. Tati Sánchez en el karting.
Tati, comienza un nuevo año, comienza una nueva expectativa, hay que ponerse la pila porque empieza todo de cero de nuevo. Bueno, sí, yo vengo este año a probar estas tres carreras de nocturno, con el mismo motor que corrí el año pasado sin hacerle nada, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, haciendo experiencia, empezando a armar motor y a ver qué, cómo va a ir. Después de que se hicieron las pruebas, te quedaste muy conforme, ¿no? No, sí, yo sé lo que tengo y lo hago yo y me quedo conforme siempre con lo que tengo. No tengo para gastar más lo que tengo, así que bueno, yo estoy conforme, vengo a disfrutar, a estar bien y aprender, porque esto no es fácil. Tati, en el desarrollo de motores, uno siempre quiere ir por más, ¿no? Uno trata de progresar, la categoría está bárbara, está muy competitiva. Sí, hay muchos preparadores buenos. Yo no soy preparador, pero bueno, decir, estos motores no es fácil. Y hay que ir aprendiendo y haciendo las cosas bien, yo creo que tienen que andar bien. No tengo motor de punta ahora, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Me pasó con otras categorías cuando tuve el nivel zonal y después cuando uno le va agarrando la mano, sabiendo las cosas, haciendo las cosas bien, como tienen que ser, tienen que andar bien. Aparte de Basualdo, ¿a quién estás asesorando? No, a Oscar, porque me vino a pedir una ochada si se lo podía armar. Y yo le dije que sí, que no había problema. Obvio que mejor para mí, porque tener dos motores es más fácil de ir aprendiendo y probando cosas en los dos. Yo sé que él me dio la confianza de decir, bueno, él me pidió que no se, por lo menos que no se rompiera, dice. Y bueno, vinimos a probar el otro día, estuvo girando. Y bueno, demasiado. Por lo que está contento, por lo menos puede girar. Porque acá lo que tiene que hacer es girar y bueno, después se ve. El circuito, como siempre, se presenta en las mejores condiciones, ¿no? No, el circuito es espectacular. Es muy, muy, muy bueno, lo mejor que hay. Digo, yo siempre corrí acá y no he corrido en otro circuito, pero este es lo más. Es lo más, muy bueno. A uno siempre hay gente que lo acompaña, que le da un apoyo, sobre todo desde lo moral, ¿no? Entusiasma todo eso. Y sí, obvio que sí, porque vos dejás muchas cosas, sí. La familia de lado, por ahí que tenés que ir a comer en un lado y estás más pensando en el karting que estando en la mesa con la familia. Es la realidad. Yo quiero agradecer, bueno, a mi familia que me da un apoyo un montón, a mi señora que ella también a veces se enoja porque yo estoy más con el karting que con ella, pero bueno, ella tiene que entender que a mí esto me es una pasión. Entusiasma, una pasión y bueno. Y ella también a veces me empuja también para hacerlo, ¿no? Gracias, Tati. A disfrutar la temporada, a ponerle muchas ganas y a seguir adelante. Bueno, gracias a todos ustedes, por lo menos para venir a hacer una nota a nosotros. Gracias. Buen año para todos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28.
Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. El pasado sábado finalizó el Dakar, envuelto en situaciones climáticas que no favorecieron el trámite de competencia, porque algunas de las importantes etapas fueron abortadas, fueron suspendidas, y entonces de alguna manera desdibujó. Pero tuvo por supuesto sus situaciones tan importantes, y vamos a reflejar ahora, presentado por La Providencia, Mitre 780, imágenes que tienen que ver con el Dakar en cuanto a motos. Vamos. Espectaculares situaciones de competencia, muy singulares, por cierto, con el ofrecimiento de terrenos totalmente distintos, de caminos llanos, de mucha velocidad, con las alternativas de algunos charcos, la presencia de muchos animales y la pura velocidad en ese tramo llano, de recta, y después algo de arena, mucho de ripio, navegación, pilotos en distintas situaciones, algunos de ellos desorientados y transitando por lugares realmente espectaculares a la vista. El público ubicado en lugares impensados prácticamente. Suelo paraguayo, argentino y boliviano para vivir esta edición 2017 del Dakar, que tuvo a Franco Caimi como el argentino mejor ubicado. Terminó octavo la categoría de motos, ganada por el británico Sam Sunderland, seguido del austríaco Wallner y del español Farrés Gel, que terminó muy contento porque hablaba y decía que era impensado al inicio del Dakar terminar en la tercera ubicación. Les dije, paisajes bellísimos, lugares hermosos realmente, y el desafío de los pilotos de las distintas categorías poder transitar con calor, con lluvia, con barro, con arena. El desafío de cada una de las etapas, muchos tratando de ganar la competencia y otros con el propósito de cubrir el recorrido. Imágenes espectaculares de la organización del Dakar. Van Bereven, el francés, lo veíamos con la Yamaha. Imágenes de la finalización. Ganó Sam Sunderland, segundo Wallner, tercero Farrés Gel,
cuarto Van Bereven y quinto lugar para John Barreda Bor, el español que corrió con Honda. El podio, una vez culminada la etapa de velocidad en Río Cuarto, llegaron desde ese lugar a Buenos Aires por enlace por Ruta 9, Lana Sainz, una de las principales figuras, la española con muchos Dakar en su haber. Ese es Franco Caimi, el 67, que mostraba su alegría, su satisfacción por terminar el Dakar y por terminar en una excelente ubicación. Y cada uno de ellos festejando el logro de haber llegado. Mandrake Potenciación prepara karting y motos. Te espera en Tristán Lobos 56. Super ofertas, atención, de Forrajería Don Ramón. Jabón Ariel por 3 litros, 48 pesos. Polenta para perros, 3 kilos, 21 pesos. Alimento Feroz, perro adulto por 15 kilos, 135 pesos. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y Nastero, nueva dirección, en calle Arredondo, frente a Escuela Técnica, nos lleva a el Dakar en la categoría de autos. Paraguay festejó y mucho que el Dakar se iniciara desde Asunción. Nacer Alatilla, después del primer tramo, ganándolo, pero con el inconveniente de un incendio en su unidad. Los autos en un espectáculo aparte realmente. Con aquellos que fueron a ganar y con aquellos que fueron a cumplir. Dar la vuelta, como el rastrojero, como el auto eléctrico de Jatón, como muchos otros, y también las decepciones, la de Espataro con la Duster, la del Pato Silva, que equivocadamente decía estar conforme cuando terminaba 32º. Estefan Pettenhars, el señor Rally, el señor Dakar, 13 victorias entre motos y autos. El golpe de Carlos Sainz, tremendo, desbarrancándose en un tramo muy de World Rally Car, pero que no podía superar el español. Iba a abandonar la competencia. Pettenhars se quedó junto a Cotret con la victoria, seguido de un monstruo, de Sebastián Loeb, navegado por el ENA, tantas veces campeón del Rally Mundial. Vuelco incluido en este sector, las imágenes de las distintas situaciones que hay que superar en cada una de las etapas. Imposible darlo vuelta, pero hay uno que para siempre. Y así lo hacía. Una autoayuda para poder seguir en competencia. Arduzzo pudo terminar la carrera en buen lugar, 20º, navegado por Cicolone con el Renault, y ni hablar del rastrojero de Pipo Blangino, armado en Montecristo. La electricidad se lo hizo chispita a su amigo. Ignorado por la transmisión oficial, ignorado el DAC, el rastrojero, porque claro, no hay dinero ahí. Ignorado olímpicamente, pero fue una de las principales atracciones que tuvo este Dakar 2017. Y después vamos a hacer un párrafo aparte para ello. Un lugar sensacional. Muy de World Rally Car. Pettenhars ganó la competencia. Segundo, Sebastián Loeb. Tercero, el ex moto Cyril Desprez. Nani Roma, cuarto.
Quinto, Orlando Terranova, el mejor argentino, con un Mini navegado por Schulz. Luego, Prigonsky, Dumas, Rattenbach, Abuiza, y décimo terminó Prokop con un Ford. Tenemos que hablar de Hirvonen, décimo segundo, y aparece el otro mejor argentino, Jacopini, con la Toyota en el puesto 18. Bien, presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Javi Autos tiene usados imperdibles en Avenida Italia 99, teléfono 1546-8869. Nueva pausa, ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos rojos por imbolognesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es la Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bueno, muy bien. Ahí estaba atento a las distintas clasificaciones, la cantidad de pilotos del Dakar que... Bueno, van por el objetivo, dar la vuelta. Y vaya si lo han conseguido. Ahora les cuento que en Las Palmeras evento presenta Banda Dinamita y el show de Los Ávila. No te olvides que regalan 3.000 pesos en efectivo. Hasta la 1 de la mañana, damas gratis, caballeros 50 pesos. Y Cine Cervantes presenta Moana y Nieve Negra con Ricardo Darín. Presentado por Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota. Nos vamos ahora a lo que ocurría con el rastrojero, ¿sí? Que dio toda la vuelta, dale. Fue uno de los atractivos que tuvo el Dakar, ignorado por las grandes empresas que transmitían el Dakar porque no generaba para ellos absolutamente nada. Estamos hablando del Money, ¿sí?
pero sin duda alguna es que la gente vibró con el Rastro Dakar, con un motor Camaro, preparado para la ocasión, por supuesto, es la cáscara de un rastrojero, pero la cosa es que Pipo Blangino, armando este auto en Monte Cristo, en la provincia de Córdoba, con su navegante y con su electricista Chispita, se dieron el gran gusto de cumplir y de por ahí desnudar ciertas presentaciones que pareciera que tienen mucho más de presentación que de realidad, porque otros equipos con muchos sponsors detrás ni siquiera pudieron cubrir alguna de las etapas. Es más, el rastrojero volvió enganchado con un camión por autopista con un gancho fijo y Pipo Blangino decía esto después de terminar la competencia. Toda la gente apoyando a este rastrojero y finalmente pudieron cumplir el sueño de dar toda la vuelta. Bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyaron realmente. Ayer estábamos muy sufridos, ayer tuvimos un problema con la parte de suspensión. Veníamos mal, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos solucionar. Lo atamos con alambre 22 veces, tuvimos que parar a toda la parrilla, pero terminamos, llegamos. Y justo acá en Córdoba pasó y, todo eso. Y justo en Córdoba, como quien dice, nadie profeta su tierra. Así es. Así el dicho es así. Pero esa complicación, por lo menos, seguramente le habrá permitido tener el cariño del público, ¿no? Que se ha acercado y trató de sacar al rastrojero para adelante. Indudablemente, nada más que llegamos muy tarde, lamentablemente por el público y todo, por la parrilla, llegamos muy tarde, llegamos a las 11 de la noche, pero gracias a Dios estamos aquí y terminamos. Bueno, ¿cuál es la sensación? A ver, ya ha terminado. Es espectacular. Espectacular, así que... Bueno, llegó muy tarde inclusive la rampa también y carburando, nosotros usamos ese material, es una de las empresas periodísticas que siguió el Dakar y que más atención le puso a esta vuelta espectacular que hizo Pipo Blangino con el Rastro Dakar. Bien, vamos a la presentación de Puma Salto, a la carrera, a los resultados, lo que ocurrió en el escenario Oscar Bocha Viola. Se corrió por sistema de seguridad la categoría juvenil, la ganó en pista Mateo Abad, el piloto de Bragado, pero fue excluido por técnica, por lo tanto la victoria quedó para Dante García, el piloto de Chivilcoy. Segundo, Leandro Caso. Tercero, Francisco Pontacuarto. Cuarto, el piloto de la Violeta, Roldán. Quinto, terminó Facundo Sánchez, el piloto Soda y Agua PM. Luego, Ignacio Quintana, Agustín Secreto, Ian Pierantonelli, con vueltas menos, López y Enzo Maidú. En cuanto a la categoría Supermaster, se corrieron tres series. Cardoso, Diego Martín Cardoso, el piloto de Moreno, ganó la primera. La segunda fue para De Vito, porque fue recargado Lombardo. Y la tercera fue para Gabriel Sonsini. Se corrió un repechaje y la final la ganó Gabriel De Vito. Segundo, Gabriel Sonsini. Tercero, Federico Lombardo. Cuarto, Diego Cardoso. Quinto, Daniel Latota Fernández. Sexto, Diego Arcaria. Séptimo, Puntino. Octavo, Romano. Noveno, Juan Manuel Lento, el piloto de Mercedes. Décimo, Oscar Toretto Basualdo, en buen desempeño. Luego, Dualde, Walsh, Gustavo Zapata, Santa Cruz, Leonardo Tomás, el piloto de Las Palmeras, Alberto Bonancea, Tati Sánchez, 17º, luego Hugo Leoy, Molinero y Sergio Díaz. No clasificaron Mangini, Jorge Basílico, el campeón de la categoría, y Leonardo Calle. En 150 Master ganó la primera serie Alejo Pérez, la segunda Ariscurre y la tercera la ganó Orejón. Este piloto de los toldos, Mariano Orejón, ganó la final. Segundo, Alejo Pérez de Chacabuco. Tercero, Eugenio Noblin de Arrecifes. Cuarto, Canacowi. Quinto, Di Benedetto. Sexto, Galante. Séptimo, Colombo. Octavo, Daniel Basílico. Noveno, Lagorio. Y décimo, el piloto de salto, Javier Fanuse. Undécimo, Enzo Baguón, que ganó el repechaje. Luego, Federico Roldán, Néstor del Castillo, Claudio Jorisberger, Daniel Benestante, 15º. 16º, Frisina. 17º, Ferraro. Luego, Bononi, Vilos. 20º terminó José Luis Entorame. Luego, Leo Calandro, Ariscurre, Mario Acosta y registró paso Martín Chilán. El Máster Internacional ganó el juninense Di Benedetto.
Segundo, Horacio Rodi Paulucci, piloto de Carlos Casares. Luego, Lacana, Sartori y Michelangelo. La senior, la primera serie para Orsi, la segunda para Rassi y la tercera para Bustos. Este piloto ganó la final. Segundo, Basigalúper, tercero, Orsi, cuarto, Sale, quinto, Juan Gallo, luego Rassi, Ercoli, Camera, Lioy y Puntín. Más atrás, Ventimiglia, Serra, Cristian Sibor, el de Salto, décimo tercero, luego el debutante Nereo Villa y Nacho González. Décimo séptimo, Luciano Tomás, el piloto Las Palmeras Bailables. En Procar, la primera serie para Pallero, la segunda para Vizcayar. En la final ganó Pallero. Segundo, Federico Viola, buen desempeño el piloto OH Vial del Viola Racing. Tercero, Santiago Vizcayar. Cuarto, Gustavo Espiga. Quinto, Nacho Espiga, el campeón. Sexto, Ávalo, buen trabajo del pergaminense. Séptimo, Gabriel Ortiz. Octavo, Altamirano. Noveno, Terré. Décimo, terminó el piloto Puma Salto, Juan Belucia. Undécimo, Kevin Barkowski. Décimo segundo, el debutante en esta categoría, campeón de la 150 Senior, Luca Graselli. Más atrás, el piloto de Lincoln, Claverol, Pablo Jiménez, a una vuelta, Mauricio Tolesano. A tres vueltas, el Pipi Bailo, el piloto Libereco. A cuatro vueltas, Francisco Panet. No clasificaron Orejón y Obud. Fue excluido Lucas Gambarte. Primera fecha del torneo nocturno de karting en nuestra ciudad, que va a volver a la actividad el día 27 de enero. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Bien, Javier Fanuse terminó décimo en la 150 Master, que tuvo a 30 pilotos. Hubo repechaje, hubo tres series. Estaba un poco caliente después de la carrera, terminó décimo, pero tenía razón, porque el relanzamiento, después de que se pega el escurre, el relanzamiento fue cualquier cosa. Bueno, esto nos decía antes de la carrera. Bueno, Javier, uno dice, yo me vengo a divertir, yo me vengo a pasarla bien, porque esto para mí es una pasión. Pero claro,
teniendo en cuenta los resultados que se dieron el año pasado, estimula a ir por más este año. Bueno, buenas noches a todos. Yo siempre, vos sabés, Belu, que yo siempre digo que acá nadie, para mí, yo no me vengo a divertir. Vengo a disfrutar en lo que puedo, pero cuando te subiste acá. Sería disfrutar, pero claro. Cuando te subí arriba, sos vos y el karting y querés ganar. Por supuesto que todo tiene su, su cosa, pero bueno, así que. Javier, el año pasado con la Tota Fernández fue un año excelente desde todo punto de vista. Lo mismo lo charlaba con él, me parece que da lugar a que uno siga superándose, ¿no? Ni hablar, Daniel tuvo un año espectacular el año pasado. La verdad que hasta ahora estamos todos sorprendidos el año, espectacular el año que hizo. Se le dio todo redondito, lástima que algunas carreras le faltaron, si no hubiera estado cerquita de pelear el uno. Pero bueno, después de no haber corrido nunca, la verdad que es una barbaridad. En el caso tuyo, haber terminado con el 6, también significa que uno dice, puedo ir por más, porque me veo en condiciones de estar como está la categoría hoy, ¿no? Sí, yo el año pasado estaba con el 3 y después falté dos carreras porque, bueno, tuve un viaje y falté dos fechas. Y los chicos que estaban atrás mío, tuve la mala suerte que ganaron ellos y bueno, después quedé con eso. Pero lo más agradecido de todo esto es volver a otro año y poder subirme arriba. Volver a subirme arriba al karting otro año más, a medida que se pasan los años. Y yo estoy corriendo en una categoría que estoy corriendo con los chicos de 30 años. Que yo tendría que estar corriendo en la categoría Supermaster, pero como todo renegado siempre te desafía a vos mismo. Javier, lo hablábamos con la Tota, se armó un gran equipo con la incorporación de Germán Cabarco, con Bordagaray ahora, me parece que eso también estimula a seguir adelante, ¿no? Sí, con Daniel, de amigo de toda la vida, bueno, y con Leo ahora me está dando una mano y Germán ya hace 2 años que nos está haciendo los motores. Ahí estamos. Lo que pasa, está muy, muy complicada. Recién estuve 3 vueltas, estuve primero y cuando termina la tanda quedo los 13. A ver, somos 27 karting que hay ahora, ahí de todos lados. La verdad que, bien, como te vuelvo a repetir, Belu, otro año más después de subirme con 56 años, sentarme otro año más arriba del karting y con los chicos de 30 años, la verdad que me pongo feliz. Siempre. Ni hablar de agradecer a mi familia. No, a eso me iba a referir, porque en todo esto está la familia, pero también está mucha gente que estuvo cerca de uno todo el año, ¿no? Y que lo sigue acompañando, porque creo que por ahí pasa también la motivación. No, gracias a Dios, por suerte, siempre tener la gente que te está alentando, que esto, que lo otro, seguí. En casa me están mi hijo, todo, papi, si te sentís bien, seguilo haciendo, aprovechalo porque lo podés y bueno. Acá estamos. Y voy a correr todas las carreras que pueda. Mientras me sienta bien, lo voy a seguir haciendo. A eso se agrega la satisfacción que tuviste el año pasado con Benjamín, campeón en la moto, ¿no? Sí, bueno, Benjamín lo quiero subir arriba al karting, pero lo de él en la moto y contra la corriente no podés luchar, ¿viste? Así que sí, muy feliz. Fuimos a ver la final. La única que pude ver la final, porque la otra carrera me combinó el karting, no pude estar. Así que bueno. Y también tengo que agradecer al chico esto que trabaja conmigo, que la verdad, que hacen posible que cuando viajo y todo, están conmigo, me acompañan en todo, si no sería imposible hacer todo esto. Pero como decimos, Belu, tengo mucha gente alrededor que gracias a Dios, por nada me ayuda. Muchísimas gracias. Gracias y saludo a todos. Bien, nos quedan muchas notas. Lucas Grasselli, Daniel Fernández, Nacho Espiga, Ayrton Miserda, que tiene novedades de importancia. Lanzi, Basílico y otros pilotos que no estuvimos, que lo vamos a hacer en la segunda fecha. Javi Autos ofrece estos usados como nuevos: Peugeot Partner 2005 y 2011, Fiat Siena GNC 2010, un Ford Focus Nafta 2005 y uno 2008, un Bora 2010, un Mercedes-Benz C200 Coupé. Javi Autos. Y saludamos también a la gente de Fasiscar Repuestos, que están en Tristán Lobos 359. Han sido muy amables. Hasta aquí hemos llegado para este nuevo MotorPress. Y Dios mediante, en 7 días volveremos a estar con la información que tiene que ver con algo del deporte motor. Teniendo en cuenta que el día 5 de febrero se inicia el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Y allí tendremos pilotos. Gracias por todo. Han sido muy amables. Hasta pronto.